imagínate la escena surrealista de estar en una prisión de máxima seguridad. Ya habíamos comprado unos radiecitos que le venden a los presos. Se oía la radio y en Miami se oye la radio de Cuba. De modo que ese famoso discurso del Cotorro, donde Fidel dice, verán, nosotros estábamos escuchándolo cada uno en su celda. Y recuerdo que lo primero que me impactó fue escuchar los nombres nuestros en voz de Fidel, ¿no? Que para nosotros era algo bien conmovedor, te diría, y al mismo tiempo sonaba raro Fidel diciendo, Gerardo Hernández, no te lo digo yo. Y al final, ese solo les digo una cosa, volverán, eso retumbó en aquella celda. Desde ese momento, nosotros supimos que no había nada que pudiera doblegarnos a nosotros ni hacernos traicionar, ¿no?